Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores de Quienique.com. En este momento nos encontramos en la ceremonia de los Effie Awards 2021 en su edición número 15. Una edición bastante especial porque se volvió a la presencialidad. Los premios se entregaron de manera presencial después de que en un año se generó de manera virtual. En esta jornada se entregaron 32 premios de oro, 26 de plata y 20 de bronce. Aquí las declaraciones de algunos de los más galardonados. Todo este movimiento nace a raíz de esta coyuntura que vivimos todos el año pasado. Y no solo eso, también estábamos preocupados por lo que estaba sucediendo con la industria de la moda en nuestro país, que como tantas había salido golpeada de una manera tan contundente a raíz de toda la realidad que vivimos en el 2020. Entonces nos pusimos en acción, empezaron a nacer nuestras campañas, nos concentramos primero en qué significaba para nosotros vestirnos de lo nuestro, y ese era el mensaje que queríamos llevar para reactivar el comercio, básicamente, para que desde los artesanos hasta los diseñadores y las marcas pudieran empezar a ver un poco de alivio en medio de la situación del 2020. Y eso fue lo que hicimos, y para eso convocamos, hicimos una convocatoria de hecho enorme de personas que de una u otra manera intervienen en la moda, no como lo comprendemos normalmente, como una pasarela o si son modelos o no, sino el ciudadano que simplemente tiene que tomar decisiones de moda al momento de vestirse cada mañana. Entonces convocamos, empezamos a crear esta campaña que fue espectacular, conmovedora, y que realmente sentimos que sí, en ese momento de país logró tocar tantos corazones y ponernos en esa sintonía, y cuando tengamos que tomar una nueva decisión de compra, pues vamos a hacerlo por lo colombiano. Hola, nosotros somos Tatiana Lozano y Carlos Lozano de Bobo Santa Reyes. Fuimos ganadores del premio Oro para la categoría de éxito sostenido con nuestra campaña Gallina Feliz, y ha sido muy gratificante volver a la presencialidad, recibir estos premios en vivo y en directo. Es un gusto para nosotros estar acá. Agradecemos a nuestra agencia Grey Colombia por todo su apoyo. Es orgullo para Santa Reyes recibir este premio, es orgullo para Santa Reyes saber que hay personas que siguen creyendo en que podemos hacer cosas conjuntas, que el trabajo en equipo se da y que vamos para adelante en todo lo que podamos hacer para que este país salga adelante después de esta pandemia que ha sido tan dura para todos nosotros. Hola, soy Paula Mayorga representando General Motors, me acompañan Yasmín Sedano, Sebastián Quiroga del Grupo Sancho, y pues nada, les vamos a contar un poco porque nos ganamos a este Effie. Buenísimo, ¿no? Esta es la historia de una iniciativa que lideró Chevrolet Buses y Camiones para apoyar sobre todo a los campesinos y cultivadores de papa en Cundinamarca, que se vieron el año pasado enfrentándose a una situación muy difícil, que no podían sacar su producto por la caída de los precios. Y esta es una campaña que contó una historia de cómo Chevrolet logró ayudarlos y conectarlos con el Banco de Alimentos para que pudieran tener una salida para sus productos y pudieran recibir unos pagos justos por poder vender la papa que se estaba quedando represada en las carreteras del país. Hola, soy Juan Alonso Torres de Bavaria. Y Carolina Mejía de Mullenlow. Y somos parte del equipo que desarrolló la campaña Vive Responsable de Águila, que es una campaña que tenía la intención de impulsar comportamientos de consumo responsable en los consumidores de Colombia. Tenía una mecánica muy divertida y era utilizar las tapas como unos cupones para incentivar que las personas tomaran agua, comieran alimentos y usaran un transporte público para llegar a su casa en las horas de la rumba. Estamos muy contentos por este premio y agradecemos infinitamente al equipo de Effie Colombia. Este fue un año muy importante para nosotros, con una cantidad de premios bastante representativo. Ganamos 15 metales, con más de 7 clientes, con campañas en todos los aspectos, desde el ATL hasta el BTL, hasta lo digital. En un año con muchos retos para el cliente como para nosotros, un año de pandemia, un año lleno de nuevas cosas para todos nosotros, y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que finalmente salió al aire, un trabajo que demuestra que estamos presentes en el cambio de lo que está pasando en el mercado, que estamos activos en estar para el cliente cuando necesitan nuevas cosas y en demostrar que finalmente la publicidad sí tiene la capacidad de no solamente ser bonita, sino de generar retorno y ser efectiva para el cliente, que al final es lo que necesita. Hola, soy John Raúl Forero, presidente de DDB Colombia, con Borja de la Plaza, CEO del grupo DDB Colombia. Estamos muy contentos con ese reconocimiento, creo que es un reconocimiento al trabajo del día a día, particularmente ese trabajo que se hace de lunes a viernes, que hacemos para todos nuestros clientes. O sea, nos pone muy contentos haber ganado el galardón a Agencia del Año con 22 campañas para 12 clientes diferentes, lo cual habla del trabajo serio, real, que todos vimos en las calles,
que hicimos con nuestros clientes y con nuestros equipos. Estamos muy satisfechos por ese resultado y creo que lo que sigue es seguir trabajando y seguir levantando el nivel de las piezas de la publicidad y de la comunicación en Colombia. College reúne, yo diría que todo aquello que quiere tener uno cuando empieza a trabajar en mercadeo, porque es la unión de la academia, de las universidades y los estudiantes con las marcas, con briefs reales en tiempo real, y los estudiantes tienen la oportunidad de participar durante todo un semestre detrás del brief entregado por cada una de las marcas. Yo creo que todos pudimos ver hoy la felicidad de los estudiantes al entregarlos oro, pero siempre queremos felicitar a todos los finalistas y a todos los que participan en college, porque sabemos que son estudiantes de sexto a noveno semestre o décimo semestre que le ponen muchísimo empeño detrás de las campañas que presentan y detrás de los trabajos que presentan. Es una gran oportunidad para los estudiantes poder trabajar con marcas en tiempo real y poder tener esa oportunidad de tener puertas abiertas hacia futuro una vez se gradúen. Entonces, pues College reúne todo lo que creo yo los que trabajamos en mercadeo hubiéramos querido tener iniciando nuestras carreras. Las campañas de esta versión número 15 de los EFI fueron realmente maravillosas, no solamente por la profundidad de sus contenidos y por lograr, como decimos nosotros en EFI, ser campañas efectivas y berracas, sino porque adicionalmente lograron capturar la esencia del año que estábamos viviendo. El Gran EFI, por ejemplo, tuvo postulados a una gran variedad de anunciantes en diferentes categorías que nos mostraron justo eso, la resiliencia de cada una de las marcas y los mensajes tan potentes que nos dieron en este año. Estos premios tienen un año muy especial para nosotros porque cumplimos 15 años desde que tenemos la licencia y por otra parte porque nos permitió de una u otra manera entregar estos trofeos de manera presencial. Nunca será como antes porque de una u otra manera lo que hacíamos era reunir a toda la industria, agencias, marcas, medios de comunicación, y todo ese ecosistema se reunía en una noche muy especial de celebración alrededor de los EFI. Este año, afortunadamente, por lo menos estamos entregando trofeos presencialmente. El año pasado, de una u otra manera, era enviando trofeos pues a las casas, a las agencias. Y hoy, de verdad que estamos muy, muy contentos de ver a todos esos ganadores con esa sonrisa de poder recibir sus trofeos, de llevárselos, de tomarse fotos, de registrar un momento pues tan emocionante y tan especial para todos.